entregue todo, sino que yo le digo, Celia asterisco from Cardes, y aquí le vamos a decir, where el ID bodega sea igual a la bodega que yo quiero, and el ID producto sea igual al producto que yo quiero consultar, que para este caso viene siendo 99. Ahí que tenemos, pero me muestra todos. Si yo fuera a hacer otra compra, a mí lo que me interesa es el último registro del Cardes. ¿Por qué? El último registro del Cardes tiene el saldo y el último registro del Cardes tiene el costo promedio de la última compra. Esos son los dos datos que yo necesito. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el último registro? Entonces, ojo, ¿qué tal si yo le digo esto? And, yo no los necesito todos. Entonces yo le voy a decir aquí, and. Y aquí le digo, y and, el código de Cardes, que es este, sea al, y el último código de Cardes sea igual a qué? Al último Cardes. Pero para poder consultar el último Cardes de ese producto, me toca hacer una subconsulta. ¿Y cómo hacemos una subconsulta? Abrimos paréntesis y le decimos select ID Cardes from la tabla Cardes ¿sí o qué? Select ID Cardes from Cardes, aquí le decimos where y los mismos parámetros que tenemos aquí. Ya le voy a explicar esta consulta que es compleja. Bueno, pues, volvemos a especificar aquí los parámetros de bodega. Pero aquí ya no le digo el Cardes, sino que le digo que me devuelva el máximo número de Cardes. ¿Qué hace esta subconsulta? Vea pues, si yo marco aquí, vean esta subconsulta lo que hace. Me devuelve el máximo número de Cardes. ¿Sí o qué? 3, que es el de que yo quiero. Me está diciendo, deme el máximo número de Cardes para tal bodega, tal producto. Y si ya le digo que esta consulta que me lo devuelve todo, es decir, devuélvame todo de Cardes donde la bodega 1, donde el Cardes sea igual a la subconsulta. Y si la corremos así, ahí sí ya me devuelve ¿cuál? El último. De esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos la consulta que nos va a devolver el último Cardes. Vamos a emplear un método, vamos a crear una consulta que llame último Cardes y le vamos a pasar estos valores. Entonces, por eso yo las consultas primero las hago aquí, en SQL y las pruebo. Y después las paso al dataset, pero creamos un procedimiento almacenado con esta consulta. Entonces, vamos a venirnos aquí a Cardes y vamos a decirle que vamos a agregar una consulta, creamos procedimiento almacenado. Pregunta, ¿esto devuelve filas o un solo valor? Devuelve una sola fila, pero es el equivalente a que devolviera filas. A mí no me importa si es una o muchas. Desde que sea fila ya es, le vamos a marcar, devuelve filas. Y él nos prearma una consulta. Cele, tatata, from Cardes. ¿Aquí qué nos queda faltando? Nos queda faltando la partecita del where. Entonces le vamos a decir where y le metemos todo este teterado. Pero ya cambiamos los parámetros. No le decimos bodega 1 y producto 99, sino que decimos where ID bodega, donde la bodega sea igual al parámetro ID bodega y el producto sea igual a la al parámetro ID producto. Y esto lo repetimos y estos parámetros los volvemos a repetir aquí en la subconsulta. Entonces, listo, señores. De esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos una consulta que nos está devolviendo ¿qué? El último registro de Cardes de cada producto, que es el que necesito yo. Ahora, vamos a decirle aquí, siguiente. ¿Cómo vamos a llamar el procedimiento almacenado? El procedimiento almacenado lo vamos a llamar último Cardes. Último, lo vamos a llamar último Cardes.
Listo. El procedimiento almacenado, y también vamos a llamar así el procedimiento almacenado, y también vamos a llamar así la consulta. La consulta se va a llamar último cardes. Si no hay lío, ¿el qué hace? Genera la consulta. Ahora, para poder utilizar esa consulta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase llamada la clase CatCardes, que es la que nos va a permitir manejar este Cardes Table Adapter. Te lo copio aquí, que lo voy a hacer necesitar ahora, y en cada aplicación comercial vamos a decirle que vamos a agregar una nueva clase, y esta clase le vamos a llamar, antes de que termine aquí, se demora. Esperémoslo un tantito. Usted que está ahí trabajando. Ah, listo, cae que no, listo. Ya iba pues, a ver. Esta clase la vamos a llamar la clase CatCardes. Recuerden que estas clases deben de ser primero públicas. Voy a poner aquí más grande para que les quede más fácil la visualización. Entonces esta clase la vamos a llamar public class CatCardes. Y creamos un atributo privado estático que va a ser del tipo CardestableAdapter. A este le llamamos adaptador. Y el adaptador es igual a new CardestableAdapter. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método, gracias Difer, vamos a hacer un método que nos devuelva todos los campos de la tabla Cardes empaquetados. Y para crear un método que nos devuelva todos los atributos de la tabla Cardes empaquetados como un solo objeto, vamos a crearle las propiedades a esta clase. Entonces no solamente vamos a crear ese atributo privado, sino que adicional a eso, creemos las propiedades públicas, que esas propiedades públicas, ¿qué vienen siendo? Vienen siendo los mismos campos de la tabla Cardes. Entonces aquí a la tabla Cardes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí unas propiedades. Las propiedades van a ser la propiedad ID Cardes. Y voy a duplicar todo esto y ya seguimos. ID Bodega. Vamos a marcar la ID bodega, ID producto, fecha, documento, entrada, salida, saldo y último costo y costo promedio. La última se llama, yo prefiero copiarlos y pegarlos, que me queden igual, así no me complico la vida. Por eso es muy importante definir esos nombres de los campos de las tablas, que sean bien organizados. Entonces, aquí vamos a organizar los tipos de datos. Fecha es de tipo DateTime en la base de datos, o sea que es de tipo DateTime aquí. Documento es de tipo varchar, o sea que aquí se convierte en un string. Entrada es de tipo float, o sea que aquí sigue siendo float. Lo mismo la salida y lo mismo el saldo. Ahora, último costo y costo promedio son money, que aquí se convierte en, aquí le llamamos décima la ese money. Ahí está. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un método público. Vamos a hacer un método público que nos va a devolver que va a ser un método público y estático, que nos va a devolver un objeto de la clase CatCardes. Entonces, ¿cómo así? ¿Una clase que devuelve un objeto de la misma clase? Sí, lo hemos hecho muchas veces. Y este objeto, ¿cómo vamos a llamar a este método? A este método lo vamos a llamar como, por el momento le pongo X. Ahorita les digo por qué. Listo, ahora, lo primero que tenemos que hacer es hacer la consulta.
Y la consulta, dentro del dataset de aplicación comercial, tenemos un objeto que llama Cardes Data Table. ¿Qué es el Cardes Data Table? Toda la tabla de cardes, o sea, la estructura de la tabla, el esquema. ¿A eso cómo le vamos a llamar? Llamemos a este objeto mi tabla. ¿Y mi tabla va a ser igual a qué? A lo que nos devuelva la consulta. ¿Y cómo se llama la consulta? La consulta la tenemos en el adaptador y se llama último cardes. ¿Qué parámetro recibe el último cardes? El ID de la bodega y el ID del producto. Con la bodega y el producto, este man es capaz de darme el último cardes. Y asimismo, vamos a llamar también a esta consulta. La vamos a llamar último cardes, que recibe como parámetro un entero el ID de la bodega y recibe como parámetro un ID del producto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Creemos un objeto que es de la clase cardes y lo voy a llamar mi cardes. Y mi cardes inicialmente hagámoslo igual a null. Ahora, pregunta, ¿es posible que la tabla qué? No, solamente en el encabezadito ahí cuando lo definas. Listo, ahora. Ahora, mi cardes es igual a nulo. Ahora, ¿es posible que cuando yo haga la consulta me devuelva nulo? Claro, ¿por qué? Porque la primer compra me va a devolver siempre nulo. La primer compra que yo haga de cualquier producto me va a devolver nulo. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces, ¿cómo sabemos si eso nos dio nulo o no nos dio nulo? O sea, si hubo o no hubo registros. No, este objeto, mi tabla, nunca llega nulo. Porque mínimo él llega con el encabezado de la tabla, con las columnas que corresponden a la tabla. Tenemos que preguntar es por el número de registros que haya en la tabla. Entonces le preguntamos, if mi tabla, punto, hay una propiedad, hay una colección que es la colección rows, y la colección rows tiene un método que llama el método count, una propiedad count. Si esto es igual a cero, ¿qué significa? Que no hay cardes, entonces le decimos return. Mi cardes, no, eso true no, porque eso devuelve es un objeto de la clase cardes. Entonces, cuando le decimos return mi cardes, ¿el que va a devolver? Nulo. Entonces, ya vamos a averiguar, cuando yo le haga un último cardes y el objeto último cardes llegue nulo, ¿qué significa? Que no había cardes, que es la primer compra que yo hago de ese producto en la vida. Sí, Rama, dime. No, 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 saca un error ahí porque no hemos hecho el return. Ahora hacemos, apenas le hagamos el return, vea, si yo le coloco aquí, al final vamos a hacer esto, return mi cardes. Ah, que ya no saca el error. ¿Sí ves? Listo, ahora. Pero supongamos, pero si llegó hasta aquí, es porque la tabla sí tiene un registro. Y sé que es uno, ¿por qué? Porque ID bodega, ID producto no es, ¿por qué? Porque la tabla último cardes, ya nos aseguramos que nos devuelve el último, no nos devuelve más de uno. ¿Sí o qué? Eso lo hicimos desde la consulta. Ahora, también dentro del dataset de aplicación comercial hay un objeto que se llama Cardes Row. ¿Qué es un Cardes Row? Una fila de cardes. Entonces vamos a decirle que Cardes Row va a ser igual a mi registro. ¿Y mi registro va a ser igual a qué? A mi tabla. Mi tabla tiene una colección que llama la colección rows. Y yo sé que es el primer registro. Y si le hicimos mi rows en la cero, ¿qué significa? Que me va a devolver el primero, que es el único registro. Ahora, esto saca error porque esto hay que, castearlo. No caparlo como me dijeron por ahí, castearlo. Entonces vamos a decirle aquí, y ahí está. Ya no nos saca error. Ahora, ya tenemos un objeto, mi registro. Y ese objeto, mi registro, tiene todos los campos que yo necesito. Entonces ahora sí, digámosle que mi cardes, mi objeto cardes, va a ser igual a un new cardes. Y vamos a decirle mi cardes y empezamos a ponerle todos los atributos. Punto. Yo empiezo en orden para que no me olvide ninguno. Mi cardes costo promedio va a ser igual a mi registro costo promedio. Y así vamos a hacerlo para cada uno de los registros. Mi cardes punto documento va a ser igual a mi registro documento. Mi cardes punto entrada va a ser igual a mi registro entrada. Mi cardes punto fecha
va a ser igual a mi registro fecha. Mi cardes ID bodega va a ser igual a mi registro ID bodega. El orden ahí no importa, lo que es que estén todos. Ahora, ¿por qué la entrada saca error? Porque si observáis, este man me lo devuelve Float. Así yo le haya dicho que Float en la base de datos. Yo no sé por qué. Eso debería devolver. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a castearlo como Float para que no ponga problema. Listo. Ahora, vamos en mi bodega. Después de mi bodega le decimos ID Cardes. Este es el que más nos va a hacer falta, el ID Cardes. Después le decimos ID Producto. Entonces le vamos a cargar que es ID Producto. Después tenemos saldo, que es igual a mi registro saldo. Este de una vez castiemos lo que va a poner problema. Entonces lo pone en problema. No, la fecha sí, no, la fecha sí es DateTime. No, el problema es que la base de datos, así yo le haya dicho Float en el tipo, él me lo trae como doble, no sé por qué. Después de saldo tenemos la salida, mi registro punto salida, y yo creo que ya acabé. A ver, ¿cuántos campos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, falta uno. Falta el último costo. Tienes toda la razón que eso va en orden alfabético. Último costo va a ser igual a mi registro. Último costo. Que ese también nos va a hacer mucha falta. Listo, ahí está. Y aquí le decimos return my cardes. Entonces, ¿qué hicimos con este metodito último cardes? Fue un metodito muy bacano. Que me devuelve un objeto de la clase cardes, asegurándole, pueden haber mil compras, nos va a devolver el último registro que tiene los últimos datos, que es lo que yo necesito. Entonces, ahora sí, vamos a grabar acá y vamos a volver al proyecto que teníamos de compras. Entonces, recuerden que por aquí en las compras, en el formulario compras, teníamos aquí la opción de grabar factura. Y cuando le decimos grabar factura, ¿qué estamos haciendo? Aquí. Entonces aquí. Primero grabamos el encabezado de la compra y nos devolvía el código de la compra. Luego, por cada detalle, ¿qué hacíamos? Entonces vamos a colocar aquí, ¿qué hacen estas líneas? Estas líneas actualizan, más bien, actualizamos la tabla bodega producto, ¿sí o qué? O la tabla llamas producto bodega, bueno, bodega producto, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que actualizamos la tabla bodega producto, ahorita que vamos a decirle actualizamos el cardes, ¿sí o qué? Vamos a actualizar el cardes. Listo. Pero entonces, para actualizar el cardes, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que consultar el último cardes. Entonces, vamos a crear de la clase cat cardes, vamos a crear un objeto llamado mi cardes. ¿Y mi cardes va a ser igual a qué? Va a ser igual a la clase cat cardes punto último cardes. ¿Y el último cardes de quién? De la bodega, que por aquí la tenemos en una variable que se llama ID bodega, y del producto. ¿Y cuál es el producto al cual le tenemos que averiguar el cardes? Estamos recorriendo la colección mi detalle. Entonces le decimos mi detalle punto ID producto. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. O que me traiga cardes, o que no me traiga cardes, ¿cierto? Puede que ya hayan compras previas de ese producto, o puede que no haya compras previas de ese producto. ¿Cómo lo sabemos? Si el objeto mi cardes llega nulo. Entonces le vamos a decir, if mi cardes es igual a nulo, ¿qué significa aquí? ¿Qué significa cuando el cardes llega nulo? No hemos hecho compras. Entonces, si no hemos hecho compras, ¿qué asumimos? Que hay un costo de cero.
que el saldo es cero. O sea que el saldo va a ser igual a la compra que yo hice de ese producto. ¿Y el costo promedio cuál va a ser? Va a ser igual al último.